Hola todo el mundo, bienvenidos nuevamente al Let's Play Pokémon Platino Fagloshi. Vosotros no lo sabéis, pero este episodio crasheó cuando grabé partida. 36 minutos de Let's Play ya no sirven, porque evidentemente no puedo replicar el estado anterior de la partida. El dinero, los muertos, los capturados, etc. Con lo que intentemos hacer esto con calma. Un Honchkrow, véngase pa' acá. Ni siquiera. Estoy frustrado. Llevamos 4 capítulos seguidos donde alguien ha muerto. Y tener que repetir un capítulo no es mi concepto de diversión, porque sé que me voy a encontrar. Pero el resultado no tiene por qué ser el mismo. Y eso nunca mola en una serie donde supuestamente hay permadeath. Máximo, bienvenido al equipo. Deja que te ponga la marquita de capturado. Y tiremos una Pokéball. El objetivo de hoy es llegar a la siguiente ciudad. Y como podéis ver, es tarde. Y odio esta maldita región y su vicio por las MOs. Odio esta maldita región y su vicio con las MOs. ¡La odio mucho! ¡Sí, no! ¡Es la peor región de todas! Rock Smash. Pillamos esto. Y no hay camino por aquí porque hace falta fuerza, con lo que nos damos. A ver si aparece algo bonito. Pasando. Vale. Hoy tengo que hacer el carril bici. No sé por qué, ya lo he hecho. Y te piden coger un objeto antes de ir al carril bici. Porque te lo pueden pedir y lo van a hacer. Con lo que nos ahorraremos el dar vueltas en círculos. Que nos dé el objeto y nos largamos. Bla 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 bla. No me interesa nada lo que me estás contando. Con lo que, adiós. Vamos a la bici y vamos a hacer el carril bici. Y si tengo que parar, pues tendré que parar porque jeje, es tarde. ¡Hey! ¿Bicis y Pokémon? ¿Qué prefieres? Pues los Pokémon no ser en bici. Lo que sé que, bueno, sigo prefiriendo esta región a las bicis. No me gusta, no ser en bici. No me gusta el ciclismo. Y el carril bici es una mierda porque hace bajada y no puedes frenar y pa' matarse. ¡Currayo! A dormir. Venga, Hubert. La redención. No te estás luciendo mucho en esta serie. Ding, ding, ve con cuidado. ¿O acaso querías luchar? Listo, James envía Froslass. Ahora, como he dicho antes, un poco la faena de tener que repetirlo es que, como ya he luchado, ya sé lo que me toca hacer. Sigue siendo duro de roer aún con dándole por superficie. ¡Au! ¡Signal Beam! ¡Qué poco daño! ¡Au! ¡Signal Beam! Cabeza hierro. ¡Signal Beam! ¡Maldito Froslass! Vale, ahora, luego del combate, voy a estar pulsando hacia arriba, porque si no, iré hacia abajo. ¿Y qué puede ocurrir si voy hacia abajo? Ay, de nuevo, enfrentarme a un entrenador que Hubert está haciendo. Frena, para. Para, estúpida bici de mierda. Ugh. Imaginaos que hubiese ido en línea recta. Hubert a 6 de HP empezando un combate Pokémon. ¿Qué es lo peor que podría pasar, verdad? Vanette.
Flash Cannon. Wow. Adiós. Rexan, de verdad, necesitas mejores ataques que buceo. Es decir, no me interpretes, haces buen daño, pero... Veneno X. Pero te lleva dos ataques. Te lleva dos ataques. Ah, bueno, y oficialmente, antes de grabar partida siempre voy a poner un save set, porque no esperaba que me crashease y que la partida se corrompiese. Y bueno, me ha dejado en el save anterior, pero he estado... por un momento me he preocupado. Me he llegado a preocupar, porque temía haber perdido... Creo que el último save, ni siquiera sé. ¿Cuándo fue el último save set que puse? La partida... hoy, el del crasheo de hoy, con lo que no puedo volver a comprobarlo. Pero podría haber perdido hasta incluso la batalla de gimnasio. Yo eso habría sido totalmente desmoralizador, la verdad. No, la batalla de gimnasio no sé, pero quizás la guarida del Team Galaxia. ¡Payback! Crítico, nice. ¡Oh boy! ¡Zapdos! ¡Zapdos con intimidar! Dive. Confusión. ¡Ah, número efectivo! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Adelante, Jess! Confusión. Lo que me faltaba. ¡Ay! Oh shit, esto va a acabar mal, ¿verdad? Esto va a acabar muy mal. Dark Pulse. Voy a tener que cambiar de Pokémon, yo no voy a aguantar mucho. Super efectivo. ¡Oh! ¡Dale, Jeff! Te va a doler, pero a él le dolerá mucho más. A él le duele mucho más que a ti. Adiós, Zapdos. Me han hecho Drake Sanchez. Vamos a mandar a Mike. Vamos a estar un poco maltrechos. Esa bici que tenemos ahí, tiene cambio de marchas. Me encantan. Sí, ¿por qué no te daré un combate? ¡Luchemos! ¡Arbok! ¡Adelante, Mike! ¡Cinco corte! No está mal. Obvious Wind. Au. Nice, bien hecho, Mike. Floodzil. Cinco corte. Ah, qué birria. Oh, Dios, eso es muy malo. Mike tiene buen ataque, defensa física, pero nada por especial. Oh boy. Go Zabi. Oh boy. Eso dolió. Cabeza y arro. ¡Quémate, puto! ¡Quémate! ¡Puño fuego sin stab! Ese Floodzil es... ¡Oh, miércoles! Tipo acero. No sé por qué creía que tipo acero era efectivo contra siniestro. A lo mejor es en una generación futura. O a lo mejor estoy mezclando con... Bueno, sé que es tipo hada, sí, pero... No sé, creo que cambiaron algo entre acero y siniestro y me he preocupado. A ver, no me acuerdo de la tabla de tipos. Vale, para ahora.
Estamos bastante magullados ahora mismo, ¿eh? ¿Cuántas pociones me quedan? 4 pociones normales, maravilloso. Drixan, voy a confiar en que me hagas carrito. Y bueno, luego de esto voy a ver un gimnasio. Con suerte podremos subir al nivel de Drixan. Si me derrotas, puedes contar que va a haber algo en tu camino. ¿Qué? Algo bueno. Primplup. Vale. Primplup, adelante, Jess. Pulso umbrío. Nightrush. Pulso umbrío. Mediocre. Ice Punch. De modo que va a ser uno de estos, ¿eh? Puño hielo sin stab. Resiste. Más o menos el mismo daño. Hammer Arm. Hammer Arm. Super efectivo. Nice. Bien hecho, Jess. Bien hecho, Jess. Jess, nivel 23. Crash. No, ¿por qué me derrotaste? Espero que te pierdas en las cuevas hasta que llores. Wow, qué buen perder que tienes, ¿eh? Vale. Tristemente no hemos llegado a ningún lugar. Así, esto era Orborg. Aún me asombra lo pequeña que es esta región. Está todo muy condensado. ¿Pero por dónde quieren que vaya? ¿Quieren que vaya por ahí? Sí, ya que habrá cosas y Pokémon. Hay una cueva al norte de aquí, creo recordar. La he visto bajando con la bici. No que vaya a entrar, pero... ¡Hitmontop! Bueno, hemos visto más de un Hitmontop a lo largo de la serie y no parecen malos. Con lo que... ¡Why not! Rain, eres un Hitmontop. Rain, bienvenido al equipo. Al convoy. Dumbrock. No quiero luchar más de lo necesario. Sé que tengo que luchar, pero tampoco quiero excederme y morir. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Véngase usted para acá ahora mismo. Véngase usted para acá. ¡Felicidades, Diego Granados! ¡Eres uno de mis Pokémon favoritos! ¡Eres un top 5 de mis Pokémon favoritos! Dragonite tipo agua. Granados. Bienvenido al equipo Diego Granados. Nope, un combino. Vamos a coger ese objeto de hermosa de vuelta. ¿En serio? ¡Oh, Lantern! Eso también me gusta mucho. ¿Cuánto se ha capturado luego de máximo? A Rain y a Diego Granados. Bueno. ¡Entame aquí! ¡Felicidades, Seri! Eres otro Pokémon que me gusta mucho. Ni siquiera recuerdo lo que erais la otra vez, lo siento.
¿Recuerda que el último que capturé en el otro episodio era Selene? Lanturn, tipo bicho. Pero sé que no encontré un Dragonite, eso os lo puedo asegurar. Sé que no me encontré un Dragonite en la última vez. Pokéballs. He capturado 3, con lo que 3 van fuera. Ahí, el objeto. Dive Ball. Bueno, ya tenemos otra Pokéball. No voy a capturar un combi que no puede ni evolucionar. Principalmente porque si tiene malos stats está condenado. Claro que si evoluciona un mal Pokémon también está condenado. Vale, pues... esto es peligroso, aquí hay un combate de dobles. Isaac, venga, que hoy no has hecho nada, Isaac. Hoy no has podido participar. ¡Id, mis Pokémon! ¡Yo lo daré todo! ¡Adelante, mis Pokémon! ¡Yo también trabajaré duro! Anthony Lauren con un Lugdith y un Salamence. A ver qué sale aquí. Tenemos ataques de fuego. No. Eso es peligroso. Los combates de doble siempre son peligrosos. Avalancha, ¿por qué no? Focus a Lugdis. ¡Power Gem! ¡Au! ¡Au! Vale, no hizo tanto daño. ¡Pulso Umbrío! Resiste oscuridad. ¡Ala de acero! ¡Ish, dolor! ¡Avalancha! Vale, es hora de usar ataques curativos. Pulso Umbrío no ha hecho mucho daño, pero vamos a dar el puño hielo al Salamence. Y tú tira puño de drenaje. Tira el puño de drenaje al loop. Dice, ¡au! Eso no ha sido mucho daño. Vale, uno menos. 2 contra 1 ahora. Un pulso umbrío. Que si tuvieses buenos ataques, pero es que no los tienes. ¡Ish! Pulso umbrío. ¿Hay alguien sano que pueda entrar? Es... No quería darlo ahí. ¿Es posible cambiar a Isaac sin que nadie muera? Va a hacer Power Gem, eso va por especial. Voy a confiar en que Drixan va a tanquearlo y que podremos salvarle la vida a Isaac. Y si Drixan muere, espero que puedas perdonarme. Debería poder aguantarlo. Uf. Bueno, lo aguantó de aquella manera. Estamos todos vivos aún. Nivel 23. Lanza ya. Ah, Drixan, vas por especial. Vas por físico. Lanza llamas no te sirve, vas por físico. Ay, madre. Creo que voy a comprar pociones. No tengo pociones. Y si sigo así, alguien va a morir. Vamos a aprovechar que aquí hay una ciudad. Vamos a aprovechar que hay una ciudad.
Y venden super pociones, vale. 5 super pociones, 10 pociones normales, y ya sé, pobre. Voy a ser conservador. Voy a tener solo dos Pokémon. Porque si empiezo a repartir pociones, me voy a quedar sin pociones para cuando tenga que usar el centro Pokémon de la siguiente ciudad. Y eso es malo. Con lo que por ahora iremos con Jesse Zabi y confiaremos que nadie muera. Confiamos en que nadie muera. Arriba. Acabo de pasar el Monte Corona, pero aún tengo energía que quemar. Walrein. Adelante, Jess. Puño hielo sin estar. Resiste. Safeguard. Pulso umbrío. También lo resistes. Oh. Menos mal que no he sacado a Zabi. ¡Joder! Qué tosco es este enemigo. Esto va muy mierda. ¿Sabes lo que ocurre aquí, verdad? Si saco a Zabi contra un Bugbat, me Jess va a morir. ¡Oh, la salvada! ¡El crítico! ¿What? Ugh. Vale, no importa, no importa. Jess estará bien. Jess estará bien. Oh, Dios santo, la salvada, ese crítico te acaba de salvar la vida, Jess. Estoy bastante seguro de que Bugbath te mataba. Y a Zabit. Oh, Dios, cuánto daño. Y a Zabit también le mataba, para lo que viene siendo el caso, porque es cuádruplemente débil a eso. Puño fuego sin estaba. Resiste. La nación le hizo mucho daño. Da igual que haga Bulk Up, debería matarlo igual. Yep. Yeah, dude. Vale, tenemos antídotos. No pasa nada. Hemos comprado antídotos. No va a morir. No va a morir. Vale, Xavi, espero que me puedas carrilear hasta. Bueno, necesito a alguien en reserva por si ocurre alguna tragedia como la que acabamos de ver. Trixan, serás mi compañero de fatigas. Xavi, ¿cómo va tu Pokédex? Yo, a mí me va bien como siempre. Ojalá. Pero eso no es lo importante. Estoy experimentando con un par de herramientas. Elige. Izquierda o derecha. Soy zurdo, izquierda. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Quieres el versus Seekers? Sí. Sabe lo que es importante. No lo voy a usar en la vida. Tampoco voy a usar lo que. También te puedes usar esto. Te lo mereces por todo el esfuerzo. Dowsing Machine. Eso es para ver objetos invisibles. Tampoco lo voy a usar en la vida. Debería, pero no voy a hacerlo. Vale, pues. Monte Corona. Therapion. No me interesa un Drapion. Según una teoría, el Monte Corona es donde empezó la región de Sinnoh. En un mundo creado nuevamente, un mundo donde solo el tiempo y el tiempo fluía, el espacio se expandía, no debería haber habido conflicto. ¿Pero qué le ocurrió a ese mundo? Debido a la debilidad del espíritu humano incompleto, el conflicto ocurrió. Y este mundo está siendo arruinado por ello. Opino que eso es deplorable. Snizzle. Nope. Por lo general, siempre me da el feeling de que los Pokémon evolucionados, aunque esté randomizado, que los Pokémon que están evolucionados tienen más stats y los legendarios también.
Y un Ezreal es el evolucionar, buena suerte evolucionándolo. Y un Metan va a tardar la vida en evolucionar. Y cosas así. Con lo que... ¡Venga ya! Metan, no te quiero en el equipo, lo siento. No te quiero en el equipo, lo siento. Could you please stop? Otro Metan. Son los Zubats. Son los Zubats del Monte Corona. No quiero luchar mucho, quiero poder curarme e ir al centro Pokémon. ¡Sabes una cosa! ¿Cómo vas a derrotar a un hombre masculino y varonil como yo? Torkoal. Recuerda que luchamos contra un Torkoal y nos dio dolores de cabeza. Con lo que... ¡Apoyo fuego sin stab! Vale, ha fallado. Bueno, Batch. Y esa es mi señal. Despachamos... ¡Puto! ¡Puño fuego sin estar! ¿Puedes parar? Quiero decir, Moonlight solo tiene 5 usos, con lo que eventualmente tendrás que parar. ¡Quémate! Shot. Debería estar bien, yep. No me baja la velocidad. ¡Puño fuego sin stab! Va a seguir haciendo eso. ¡Quémate! Vamos a hacer una pausa para cenar. Vamos a hacer la pausa para cenar ahora mismo. Maldito Torkoal. Muy bien, ya hemos cenado. Sigamos cerrando puño fuego sin estar. Hasta que este Torkoal se quede sin Moonlights. Y por fin se quemó. Payback falló. ¡Quémate! Y si recuerdo bien, Moonlight son 5 usos y este es el quinto. Me voy a quedar sin puño de fuego. Pero tengo otros movimientos. ¡Puño fuego sin stab! Estando el Torkoal quemado, me va a hacer cosquillas. ¡Puño fuego sin stab! Y el último puño fuego sin stab. Nivel 22. ¡Qué pesado fan! Es mejor que Crash Claw, eso seguro. No que sea mi ataque favorito, pero es mejor que Crash Claw. ¿Qué hay aquí? Babidi Berry. Podemos intentar no luchar. Wow. ¿Cuántos me quedan? Ah. 4. ¿A quién le toca? ¡Selene! Felicidades, Selene, eres un ente y acero psíquico. Ups. Selene. Al convoy. Intentemos evitar los combates, por favor. No estoy en condiciones de luchar. Wari Noku Feraligatr.
Why not? ¿A quién le toca? ¡Chufo! ¡Eres un Feraligar! Agua siniestro. ¡Ey! El tipo que debería ser Feraligard. Sé que Feraligard no es tipo siniestro, pero mi punto se mantiene. Debería. ¡Chufo! ¡Bienvenido al equipo! ¡Al convoy! Bajémoslo otra vez. ¿Puede evitar luchar, por favor? ¡Uy! ¡Un Dratini! Un Dratini. Vale. Muy bien, hemos llegado a la ciudad. No sé cuánto rato me ha llevado. Pero volvemos a estar aquí. Oh, menos mal que estabas ahí. Si no fuese por ti, quién sabe qué tan lejos habría ido mi Buneri. Bebe Buneri, de vuelta a la Pokéball. Me llamo Keira. Soy una juez de concursos Pokémon. Pásate por el salón de concursos para que te pueda dar las gracias como es debido. Vale, vamos a comprar objetos y prepararnos para el gimnasio. Y en el siguiente episodio lidiaremos con el gimnasio. No sé qué tanto dinero tengo para curarme. Tengo dos super pociones. Y un puñado de normales. Vamos a comprar todas las super pociones que podamos. Dos super pociones. Estoy preocupado. Estoy preocupado. No me llega el dinero. He de vender algo. Si no vendo, no hay centro Pokémon. A ver. Lo que me recuerda. Pokéballs. Una. Y dos. Porcelana y chufo. Literalmente, o vendo, o no hay dinero. Tenía... Ya vendí el revivir. Las Oranberry me las puedo quedar. Cinco Pokéyens. Vendamos la miel, no la voy a usar nunca. Tengo una poción. Ese es todo mi suministro curativo, una poción. Y no tengo ni un duro. Estoy en la pobreza. Hey, ¿cómo te va, entrenador? Que estés aquí me da a entender que vas a desafiar al líder de gimnasio. Bueno, odio arruinarte en el momento, pero eso es imposible. ¿Por qué? La respuesta es, no está aquí. No te preocupes, sé que está en el salón de concursos. Vuelve en otro momento, ¿de acuerdo? Vale, ¿quieren que vaya al salón de concursos? Muy bien, ya lo dejaremos por hoy. Estamos en la mayor absoluta de las pobrezas. Eso ha sido todo por The Let's Play Pokémon Platino Fact Logic. Espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima. Ahora voy a poner un save state antes de grabar partida porque fuck el que vuelva a crashear.